¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión eh, otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, así serían claramente las escobas de las brujas de Halloween o también de Harry Potter si fueran marcas Mini o Tesla o Ferrari. Bueno, son recreaciones digitales eh, realizadas por una entidad llamada Hippolyte y bueno, sin más que decir, hablemos de aquello. Bueno. Ahora que se está acercando Halloween, es buen momento para mostrar a cualquiera la genial idea que ha tenido la empresa Hypo eh, Leasing, una entidad eh, británica de alquiler de automóviles. Bueno, no es otra que crear escobas con temáticas automotrices para que use la bruja. Y bueno, entre las originales se encuentra la de la californiana Tesla, bautizada como eh, Cyber Room, eh, es un claro guiño a la pickup totalmente eléctrica Cybertruck, del que hereda parte su rasgo como la carrocería pulida y la sencillez de línea por la que tienen la Cybertruck eh, próximas a la de un eh, automóvil de Blade Runner. Eh, la, esta Tesla Cybertruck, este Tesla Cybertruck eh, posee aquella apariencia y bueno. Eh, como no podía ser de menos, la de Volkswagen juega en la línea de lo retro al estar inspirada en el mítico modelo eh, Beetle o quiero decir Escarabajo como le decimos aquí en Chile o Vocho como le dicen en México Fug o Fuxa como le dicen en Brasil o tal vez... Eh, eh, Kaffer, como se conoce en Alemania, tipo 1, que estuvo en producción por eh, 65 años, todo un récord. Y bueno, un automóvil de formas redondas y cuyas eh, curvas le ayudaron a vender más de 21, mil, 21 millones de ejemplares en todo el planeta. De ahí el Voodoo Beetle, que podría ser la escoba más vendida en los años siguientes. Y bueno, eh, eh, con... perdonen. Bueno, eh, ¿dónde me quedé? Aquí. Bueno, en consonancia con lo anterior está Min, la de Mini. Eh, la Mágica Mini encarna todo, todo lo británico por esta excelencia como el eh, coche eh, clásico que lo inspiró y bueno. Y la Fórmula 1 también. Bueno, estas escobas eh, también podrían, las podrían utilizar Harry Potter y sus amigos cuando juegan al eh, Kidditch. Y bueno, eh, pues... Pod porque podrían utilizar interpretaciones realizadas sobre los palos escoba de los monoplazas actuales Fórmula 1. Como el. Eh, como el Red Bull Racing. Del campeón. Del actual tricampeón mundial en el Max Verstappen. El Aston Martin de del Español Oriundo Asturias Fernando Alonso. O el Ferrari. Del español oriundo Madrid. Carlos Sainz Jr. y bueno. Bueno. Y Echa un, y, aquí hay, y aquí hay que echar un vistazo a la galería. Bueno, cuál con cuál se quedan todas? Bueno, ahí podemos ver precisamente la de Luis, ja la de el equipo Mercedes Benz y la del equipo Aston Y Bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.